ahí. Candidato a gobernador por el Frente Cívico y Social, una persona que habíamos estado esperando bastante, lo hemos invitado como para hacerle sus primeras preguntas, porque es uno de los que están mejor posicionados en las encuestas. Él está convencido que va a ganar con nosotros en día 8. El senador nacional Luis Juez. ¿Cómo le va, Juez? ¿Cómo le va? ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Se los ve bárbaro. Muy bien, sí, muy bien. Bueno, ¿contento por lo de Talleres? No, ¿no? Bueno, no, eso no le iba a preguntar. Esto es de política, perdón, no le iba a hablar de esto. Estamos tomando el miedo en pues... sapo. Se lo voy a dar en Malvinas. Pero yo salí de lo útil. No, pero allá no, la isla Malvinas. ¿Qué, Ana? ¿Qué frase desafortunada, qué, no? Tanto desafortunado ahí en el ¿no? Qué por Dios, pero bueno, ya se nos va a dar. Peor ya Comino. Peor ya Comino, que estaba grabando un programa y dice, salimos en... Vamos a ascender. Ascendemos, hijo, Giacomino. Cinco, chaval. Hagan, denle un matiz. Pero veníamos bárbaros hasta que Giacomino se hizo hincha de Talleres. Era una mufa total. Lo que toque ese vago lo pudre. Veníamos bárbaros. Por supuesto, con toda la macumba, la ristra de ajo, toda la cuestión. Se hizo hincha de Talleres. Estamos, no sé, vamos a terminar jugando en Canal 12. ¿Lo trajo usted, juez? Sí, bueno, pero nosotros no. A la cancha. Sí, cierto, los primeros partidos los llevamos nosotros porque ni siquiera le a la cancha. Le tiró la camiseta y debería haber cerrado la cancha por baile. No está autorizada para baile la boutique. Bueno, juez, recién hablábamos con Miguel Nicolás. Digo, para arrancar con cuestiones aquí locales, resultado de la falda, el juecismo, su candidato sacó el 8%. Ellos ya dicen, esto es una proyección de lo que va a pasar en toda la provincia. Bueno. Y pone en tela de juicio de nuevo, o sobre el tapete, esta cuestión de que usted es fuerte en capital, pero le falta en el interior. Vamos a ver, nosotros vamos a festejar un solo domingo. Nosotros tenemos equipo para jugar un solo domingo, que es el 7 de agosto. Vamos a ver, seguramente algunos van a estar saltando algunos domingos y festejando en alguna camioneta prestada algún resultado electoral. El 7 de agosto, Colón y General Paz, 10:30 de la noche, lo espero a ustedes dos, vamos a ver quién es el que salta en Colón y General Paz. Pero pasaron 4 años, digo, usted sabe que es fuerte en la capital, digo, a diferencia de Nicolás, imagino que usted sí manejará 7 de agosto, 22:30 horas, muchachos, Colón y General Paz, con resultados provinciales en la mano. Vamos a ver cómo quién es el gobernador que viene. Bueno, diga, a ver, no, 8%. ¿Ah? 8% en la falda. ¿De diferencia dice que vamos a sacar? No. Usted con 8%. Le di 12 puntos. En la falda hubo una decisión que corrobora la definición política mía. Yo he planteado que nosotros tenemos equipo para jugar un solo partido. Y le dije a muchos dirigentes, muchachos, no es una cuestión egoísta, creo que nosotros tenemos que concentrarnos en la elección provincial. No, que nosotros estamos del primer día, estamos del 2003, que pum, que pan. Hace 3 años y medio atrás nosotros en la falda reeditamos un acuerdo con el radicalismo y tuvimos a punto con buena gente. Arduti es un buen candidato. Yo digo, si nosotros no tenemos mejores candidatos locales que los que hay, no tenemos que confrontar a la gente, no hay que confundirla, no hay que lastimarla, no hay que agraviarla, porque muchos son votos. La misma encuesta que decía que Cuquino Ortiz iba a sacar 9 puntos en la falda, nos dice que estamos 15 puntos arriba en la candidatura de gobernador. Entonces, estas cosas corroboran lo que yo vengo diciendo. Nosotros en la falda estamos 15 puntos arriba. En la falda, para el gobernador estamos 15 puntos arriba. Ese electorado que acompañó al candidato del radicalismo y una parte del electorado que votó el peronismo no va a votar para la candidatura de gobernador. Hoy se está viendo en Villa María, en Río Cuarto, en San Francisco, en Villanueva. Esto es así, lo digo con la absoluta claridad. No es que nosotros... porque aparte es una cuestión, muchachos, con todo respeto, una cuestión casi le diría biológica, de evolución. Nosotros primero tenemos que ganar la provincia de Córdoba para que después nuestro desarrollo político como estructura política se consolide. ¿Nosotros qué tenemos en el interior? Una importante intención de voto. Eso lo tiene el candidato a gobernador, no lo tienen nuestros candidatos. Nuestro candidato hoy no consiste en la adhesión electoral importante. ¿Qué podemos hacer en una elección en el interior? Y hacer que el intendente pierda. Fíjese cómo es el tema, ¿no? Muchos lo acompañaron al candidato a Ortiz, que es una buena persona, un tipo bárbaro, que lo acompañaban en la falda, son los votos que contaba el intendente de Sestoapal para sí, ganar. Dije, pues nosotros no estamos para hacer perder a nadie. Nosotros no nos interesa que fulano gane o que fulano pierda. Ese es un juego de miserable. Yo digo, cuando nosotros juguemos, tenemos que jugar a ganar. Porque eso es lo que la gente quiere. La gente nos quiere ver ganadores, porque los proyectos políticos se construyen desde el triunfo, desde la derrota. Yo no, a esta altura del partido, con todo respeto, nosotros no estamos para dar testimonio a nada. Nosotros no venimos con candidaturas testimoniales, no, pero vamos con 3 concejales, después vamos con 4. Después... O sea, si ganamos, ¿y qué es lo que reclama hoy la gente en Córdoba? Reclama salud, educación, justicia, seguridad, obra pública, vivienda digna, clase media, poder acceder a servicios básicos. ¿Eso de dónde se hace? ¿De la Municipalidad de La Falda, de la Municipalidad de La Calera, de la Municipalidad de La Capital o del gobierno provincial? Por eso digo, concentrémonos en el 7 de agosto
ese es el partido por los puntos, Chelo, ese partido es por la madre y ese partido 10:30 de la noche vamos a estar dando la vuelta olímpica. Ahora, juez, siguiendo su lógica, el problema no es juez, sino los candidatos, digo, en el interior. No. El problema es un problema de desarrollo político. No hemos tenido tiempo, nosotros es muy difícil competir en el interior contra... En el interior, esto, digo, ustedes no lo ignoran, en el interior hay candidatos que van por el sexto mandato. Desde el 83 que hay una generación completa de dirigentes que no se ha renovado. Para poder instalar la cuña al bipartidismo con liderazgo muy fuerte y conducción muy fuerte, necesitamos un periodo más, necesitamos una etapa de consolidación de la estructura provincial para poder permitir que lo que hoy en Capital y en el Gran Córdoba se expresa con mucha nitidez pueda derramar en el interior. En muchos lugares esto no surge. Tenemos muy buenas personas, buenos referentes, pero que todavía no concitan la adhesión para sacar el 40% de los votos. Promedio, yo no estoy mintiendo, promedio en el interior nosotros tenemos el 30 y pico, 35% de los votos. Pero eso no alcanza para ganar una elección de una municipalidad. Juez, ¿está en campaña? Desde el 2 de septiembre a las 10 de la noche que visualizamos que nos robaban. ¿Por qué? Usted dice que usted, bueno, sentado en esa misma mesa, en este mismo programa, el intendente y ex amigo suyo, Daniel Giacomino, dijo esto y lo invito a ver ese televisor porque dijo. En Buenos Aires, ay, ganó, dijeron ahí en día 8, estaban histéricos. Así que mire lo que dijo. Mira, te voy a contar un episodio. Cuando yo fui candidato a intendente, la mesa del Frente Cívico, la mesa de más íntima del Frente Cívico, con Luis Juez a la cabeza, allá por abril, fines de marzo, principio de abril del 2007, cuando estaba definida mi candidatura, me dijeron, tenés que renunciar a la banca de diputado nacional, porque es un gesto ético. No se puede estar haciendo campaña para ser intendente y a la vez ser diputado nacional. Luis Juez me pidió a mí, renunciá. En aquel momento renunció también Lilita Carrió, porque iba a ser candidata a presidenta del 2007. Bueno, yo renuncié. Con el mismo énfasis hoy miro a la Cámara y digo, Luis Juez debe renunciar a la Senaduría Nacional. Debe renunciar. Porque el mismo gesto ético que tuve yo, y que me pidió él mismo que lo tuviera, él debe tenerlo con la ciudadanía y renunciar a su banca de Senado Nacional. ¿Y usted piensa porque que si no, no es ético. ¿Y usted piensa que lo va a hacer? Yo digo, si es ético, los principios no se cambian. Uno puede cambiar muchas cosas, pero los principios no se cambian. Si era antiético que yo siguiera siendo diputado nacional, es antiético que Juez siga siendo senador nacional. Así que... La palabra del intendente Daniel Giacomino. Qué pedazo. Todo de suyo. No, está bárbaro. Se puede cambiar cualquier cosa. Se puede cambiar de sueño, se puede cambiar de ilusión, se puede cambiar de camiseta, se puede cambiar de todo. No, maestro, no se puede cambiar de todo. No podés pasarse hoy, no podés ser poliladrón en la vida, ¿entendés? No podés hoy decir, nos metemos en la política para combatir la corrupción y después sos socio de los negocios inmobiliarios de Schiaretti. Nos metemos en la política para cambiar la forma y luchar contra el autoritarismo y sos pingüino bobo de la pingüinera. Nos metemos en la política para darle a la política aire fresco, porque yo no vengo, Giacomino no venía del comité, venía de una empresa del Estado y resulta que se convierte hoy en un sospechado de hechos complicados. Mire lo que voy a decir, lo anote, le pedí la pizarra acá a Chulo para anotar. La mesa más íntima dice que le planteó tenés que renunciar porque es un gesto ético. Y él dice que tú, los gestos éticos no se piden, se tienen. Ahora, juez. La ética no es un tema trasladable. La ética o la tenés o no la tenés. Pero digo para dar por terminado este episodio porque la verdad, Giacomino lo único que me puede pedir a mí es perdón. A mí, a los cordobeses, así, perdón. Perdóname por traicionarte, perdóname por enceguecerme con el poder. Perdonarme por embriagarme con los sueños alocados de un gobierno nacional que me hizo creer que acá con tal de poner plata y por hacerme socio de Jaime, de Devido y alguna desarrollista inmobiliario, los problemas los iba a resolver. Perdón. Lo único que puede pedir Giacomino es perdón a los cordobeses, senador, y aquí le habla. ¿Pero usted le pidió la renuncia o no? ¿Pero cómo le pedí la renuncia a Giacomino? Usted personalmente. Pero bueno, está bien. Yo a Giacomino le pedí que sea un tipo ético. Sí, la verdad que la perdió el día que se convirtió en... Más allá del rumbo político que hiciera después. ¿Usted se la pidió? No, pero aparte no. La verdad que, aparte, la contradicción, ¿se dan cuenta que no, digo, ético? Mintió entonces, usted no le pidió la renuncia. Pero digo, aparte, con todo respeto. Sí. Eso es dirimente, eso, ¿en qué cambia? No, es para saber, No se lo está pidiendo cualquiera. Pero no se lo pide cualquiera. Es peor que cualquiera.
No. ¿Es un traidor? Bueno, con más razón, porque lo conoce. Pero es un traidor. Pero es un traidor. Aparte, ¿usted sabe que cuando agarró la lapicera y el papel pensé que iba a redactar la renuncia? No, pero sea pavote, maestro. ¿Cómo voy a redactar la renuncia si yo puedo hacer mi tarea de senador nacional para el que fui votado y lo puedo hacer sin quitarle plata, ni tiempo, ni un segundo a los cordobeses? Puedo legislar, porque la semana pasada estuve legislando sobre el tema de la legislación, sobre el tema de la empleada doméstica, estuvimos laburando sobre el tema de las prepagas, lo estamos interpelando a Aníbal Fernández el día de mañana. O sea, digo, a ver, ¿qué está pasando? Si yo entendiera que hay algún acto que entorpezca mi actividad como legislativa, plantearía las cosas que tengo que plantear. Yo me he ido de lugares muy importantes, Meloni, a ver si le queda claro. Me he ido de lugares importantísimos, encumbrados, donde los tipos como Giacomino se agarran con los dedos, se abulonan, se alambran para no irse. Me he ido de lugares increíblemente importantes, donde los tipos matan por llegar. Así que usted cree que yo estoy aferrado. Voy a ser gobernador el 10 de diciembre, voy a estar asumiendo. Miren, si yo voy a estar abulonado en una banca. Por eso digo, me parece que cuando me hablaban, yo estaba en el Senado de la Nación el miércoles pasado y me llamaban que había grabado este programa, que Giacomino... ¿Y qué tiene de eso? O sea, aparte hay una contradicción flagrante. Los gestos éticos no se piden, se tienen. Se tienen. La ética nace con uno, no se impone. Entonces, digo, ha habido una pésima expresión, porque si yo te impongo un hecho ético a vos, no es un hecho ético que te nazca, es una imposición. De ético no tiene absolutamente nada. O sea, Giacomino a mí no me puede pedir ética. Nadie puede pedir lo que no tiene. Si hay algo que Giacomino no tiene, es ética. Casualmente no me puede pedir a mí un gesto ético alguien que no la tiene, más o menos como bueno. Digo, con todo respeto, pedirle a Drácula que venga a examinar los valores del sachet de leche. Digo, está claro que va a seguir entonces en su cargo. Está claro que voy a ser senador de la Nación hasta que entienda que tenga que dejar de serlo, si corresponde que bueno. Tenga que dejar de serlo, o pedir una licencia. Lo que está claro es que el 7 de agosto vamos a intentar gobernar esta provincia y que el 10 de diciembre vamos a estar asumiendo como gobernador. Bueno, ¿qué opina de los temas importantes? Digo, para empezar, Sandra, seguramente lo vamos a tener nuevamente también a lo largo de la campaña. Digo, vengo, el tema de la caja, el tema del EPEC, que hoy están los empleados. No se puede preguntar nada. No, está bárbaro. No, pero digo, yo estoy hablando con los empresarios. Ayer estuve reunido con... Venga, son divinos. Qué divino que el periodismo acorda. Miren, acá me preguntan por el gesto ético de Giacomino. Y dicen, bueno, ahora vamos a hablar de temas serios. Propuesta, muchachos, hablemos. Sí, para eso venimos. Para eso venimos. Ah, bueno, pero... Pero para eso estamos. Es importante. No, usted hace la bandera de la ética. Pero, usted que la hace, no nosotros. Pero la ética... Y Giacomino era de su, pero, de su equipo. Pero ¿qué tiene que ver? Es que está mezclando usted... Que... No. Valía la pena preguntarle su opinión. No, está bien, pero bueno. Vamos con la propuesta. Vamos... Claro, si me vas a ir pegando. Digo, hay que levantar el nivel, loco, hay que levantar el nivel. Después me dicen, mi juez anda chapoloteando el barro, hay que levantar el nivel. Digo ayer le decía, sí, también el nivel de la propuesta. Ayer le decía a la Cámara de Empresarios, a la Cámara que nuclea el comercio exterior, que está en el Procordo, y toda esta cuestión, porque casualmente me preguntaban el tema, ¿qué vamos a hacer con el tema de EPEC? Digo, está bárbaro, porque acá donde estoy sentado yo, seguramente ustedes lo van a tener de la SOTA y lo han tenido durante estos últimos 12 años de la SOTA. Sería bueno que le preguntemos por qué durante todos estos últimos 12 años de administración Córdoba no ha tenido inversión en materia energética y mientras hablábamos de este tema, el ministro de Industria decía, bueno, preparémonos los cordobeses porque va a haber corte de gas. Todavía no hizo frío y ya nos están diciendo preparémonos porque va a haber corte de gas para la industria. Digo, quiero ser muy claro con ustedes. Córdoba se gastó 500 millones de dólares en la usina de Pilar en una obra faraónica, cuando lo que nosotros necesitábamos era mejorar la de Malvinas Argentina, trabajar fuertemente en el arroyo Cabral y poner algunos mangos, que lo habíamos cuantificado en el 2007, 135, 145 millones de pesos en el transporte de energía de media tensión, que la está haciendo el gobierno recién ahora, que eso recién va a estar listo para fin de año. Digo, porque el problema de Córdoba no es un problema de generación de energía, la energía la compra al mercado interconectado nacional, la puede comprar. El problema es el transporte de energía. Tenemos un problema de transporte de energía, los pasa en verano y los pasa en invierno con rigurosos calores, con rigurosos fríos. Hoy estamos viendo, la empresa está paralizada porque en EPEC no hay inversión ni siquiera para los insumos básicos. Porque yo le decía a los empresarios, con mucho respeto, le digo, señores, digo, pero ustedes que viven de la industria y que viven de la actividad y que la energía para ustedes es como el agua para los pescados, digo, deberían haberle planteado de la SOTA en su momento. O deberían plantearles que Areti, porque ahora vamos a gastar 1.400 millones de pesos en el faro del Bicentenario, en las estatuas de Güemes, en el centro cívico. 1.400 millones de pesos se resuelve por
5 veces el problema energético de la provincia de Córdoba. O sea, tenemos plata para el faro del Bicentenario, tenemos problema para resolver el problema de media tensión en la provincia de Córdoba. Es una vergüenza. Entonces digo, el tema de EPEC, otro tema que no es menor. El tema de la caja de jubilaciones, un tema que no es menor. Yo, de igual manera, por eso me atrevo a decírselo a ustedes, le decía el presidente de la Cámara de Comercio Exterior. Supongo que le habrán preguntado de la SOTA qué pasó con los 45.000 agentes estatales que jubiló, entre los cuales había muchísimos regímenes especiales que quebraron la caja por no tener nada más que un año, dos años, al sumo, dos años y medio de aporte al sistema previsional. Porque va a tener. Bueno, y sí, se lo planteamos. Y dice, porque esto es una discusión que yo también quiero tener con los comunicadores de Córdoba. La vamos a tener estos próximos 90 días. Estos 90 días es bueno. Y ojalá de la SOTA confirme ya su candidatura y deje de salir a hacer ese papel de mamotreto, esa mezcla bizarra entre Zulma Lovato y Demi Rousseau en los escenarios haciéndose el cantautor, y diga que va a ser candidato para poder debatir con ustedes, porque yo quiero que ustedes con esa agudeza y esa firmeza que tienen, nos pregunten a los tres candidatos, porque Aguad deberá dar respuesta por qué intentaron vaciarla en el último tramo de Mestre a la empresa provincial, porque ahí empieza el vaciamiento para venderla, y por qué de la SOTA, su único proyecto en materia energética en la provincia, fue vender la empresa cuando no la pudo vender, cuando Caserio salió de shopping por París con... Recuerden Basto, no el Basto este impresentable, el Basto, el que era secretario de Energía de la Nación, pedían una comisión demasiado exagerada, los franceses no la terminaron, desistieron de la compra de la empresa. Ese fue el único proyecto energético que tuvo José Manuel de la Sota para la empresa provincial de energía, venderla. A partir de ahí, como no la pudo vender, la desfinanciaron, la quebraron y la destruyeron. El tema previsional es un tema delicadísimo. Ahora, ¿qué, la culpa del quebranto del sistema previsional lo tienen los jubilados? Nosotros vamos a madrear a los jubilados y le vamos a quitar la dentadura a los jubilados porque son ellos los responsables de que no es el sistema previsional. Está bien, pero... Requiere de una... Chelo, con todo respeto, requiere de un análisis y un diagnóstico muy serio. Vos debes ser uno de los cronistas más informados de calle que hay. Yo te pregunto, ¿a vos alguien te contó qué pasó con los 2.500 millones de mango del fondo complementario? Vos sabés, y lo sabe toda audiencia, que el estatal de Córdoba aporta 7% más de lo que paga cualquier estatal del país para un fondo complementario que era el objetivo central cuando lo creó de la SOTA, era para atender emergencia en el sistema previsional. Se generaron 2.500 millones de pesos y desapareció. ¿Qué pasó con ese dinero que era del sistema previsional? Ahora, mire usted, Scaretti tuvo que ir a negociar con Cristina el tema de la caja. Y si pasa lo mismo, usted también va a tener que ir a negociar por lo mismo con Cristina. Chelo, mira qué bueno que es que vos me preguntes esto, porque esto tiene que ver cómo te miran desde el puerto. Scaretti, y lo acompañé, y esto el hecho de haberlo acompañado al gobierno provincial me da autoridad moral para plantearlo. Cuando la provincia de Córdoba le reclama judicialmente la deuda a la ANSES e interviene la Corte Suprema de Justicia, en la audiencia de vista de parte, comparezco como senador de la Nación en defensa de los intereses del pueblo de mi provincia. Scaretti hacía el argumento, hablo con un par de ministros de la Corte, me dicen, pero usted es senador de la oposición, sí, pero la caja es de los cordobeses, no de Scaretti. Me dicen, vamos a fallar a favor de Córdoba, Córdoba tiene razón. ¿Qué hace Scaretti? Antes que la Corte termine fallando, porque te doy un consejo como abogado, Chelo, si yo te juicio estoy por ganar, espero la sentencia. Y con la sentencia yo tengo otra forma. ¿Qué hizo Scaretti? Mandó al procurador a arreglar el juicio, a levantar la demanda y a arreglar por moneda. Una espada de Damocles increíble que tenemos todos los cordobeses, porque esta espada nos puede caer en la cabeza el 10 de diciembre el próximo gobernador, que me va a tocar cenar a mí. Entonces digo, estas conductas cobardes, miserables, hacen que en el puerto sigan mirando a las provincias como delegaciones del virreinato del Río de la Plata. Entonces, Scaretti, ¿cómo lo van a mirar como un gobernador serio? ¿Cómo lo van a respetar en el puerto si el tipo, en las dos oportunidades que tuvo Córdoba para pararse, esa fue una? La otra fue cuando el gobierno nacional tenía que plantear el veto a la ley del impuesto al cheque. Acuérdense que habíamos logrado con la oposición acorralarlo y íbamos a coparticipar en el impuesto al cheque. ¿Qué hace la presidenta cuando se sentía acorralada a uno de los impuestos más distorsivos que tiene Córdoba? ¿Qué hace Scaretti? Aparece él dándole una idea infeliz a un gobierno de una voracidad increíble y le aporta el fondo sojero, del cual recibimos 200 millones de pesos. Si hubiésemos coparticipado en el impuesto del cheque, de acuerdo, estarían entrando hoy 600 millones de dólares, no entran 200. Pero un dato que no es menor, porque acabo de presentar un proyecto que lo presenté la semana pasada, por eso es importante también cumplir con mi tarea de legislador nacional. Fíjese un dato. Córdoba contribuye entre el 35 y el 37% de producción de la soja. Yo le pregunto a ustedes, chicos, muchachos, a ver, ¿cuánto nos llega a nosotros de la renta petrolera de las provincias del sur? ¿Cuánto nos llega a nosotros de la renta minera de las provincias cordilleranas? Ni un peso. Ahora, nosotros somos productores del 35%, 34, 35, 37% según las cosechas de la soja y nos llega el 8%.
Y esto no es una actitud miserable para el resto de las provincias. ¿Tiene que ver con la seriedad del sistema o no? Es lo que dice. Pero tiene que ver con una picardía, porque si yo le voy a proponer a la presidenta un proyecto para que no derogue el impuesto al cheque, para que lo siga manteniendo el impuesto más distorsivo que hay, y le sugiero el fondo Sojero, le diría, presidenta, pero mire, a mí repártame el fondo Sojero, lo que se recauda en concepto de soja, conforme a lo que yo produzco. Un par de temas antes que nos quedemos sin tiempo, sí. Senador. El tema de su relación con Cristina en caso de que usted gane. De Cristina Fernández, suponiendo que ella es realista. Yo ya fui. Porque en el último tiempo se lo ve un poquito más acercándose a... Yo estoy a favor de las políticas nacionales. Yo, cuando hay políticas nacionales que me conmueven, que me interesan, porque le interesan a la gente, yo la voy a acompañar. Yo estoy en la vereda del frente del gobierno nacional y lo he dicho con claridad. ¿Qué otra más prueba tengo que dar? Todos los negocios que de la Sota y Schiaretti aceptaban con camino de, con electroingeniería, con los grupos económicos del gobierno, con Jaime, con Debido, con nosotros decididamente en contra. Ahora, dígame con todo respeto, yo no soy, a ver, míreme bien, no tengo ojos ni claro, ni soy fachero, no soy agua, ¿está claro? Yo no conozco un pobre por Discovery Channel ni por Paca Paca. Yo, caminando por un barrio, ¿qué quiere que le diga a la gente? Que estoy en contra de la asignación universal por hijos, que estoy en contra de la jubilación de la ama de casa, que estoy en contra del estatuto del peón rural, que estoy en contra de la posibilidad cierta y concreta que se establezca la asignación universal por hijo de la persona por nacer. Lo traigo a la ciudad, juez. Usted fue intendente de la ciudad, es el lugar fuerte que tiene la provincia. Digo, ¿cuál va a ser su candidato? ¿Le queda su hermano nada más? ¿No tiene otro candidato? No. Digo, no ha crecido nadie. ¿Se acuerda la fórmula Perón? ¿Quién va a ser su candidato a intendente? ¿Será juez? Pero... puede ser Gioja, ¿eh? Guarda, no me la pone. No, muchachos, pero si no me pudieron sacar el nombre cuando lo estaban apretando el especulador del intendente con el gobernador para ver cuándo ponían la fecha, me la van a sacar ahora. Lo vamos a decir el último día que tengamos que anunciar. ¿Es una estrategia o es que no tiene gente? Pero por supuesto que... Amigo, a ver, Chelo, a ver, cuénteme cuándo Viva da a conocer el equipo de instituto. Lo tiene que anunciar 3 semanas antes. Está bien que son los muertos. De a conocer lo que de a conocer no le ganan a nadie. Pero digo, ¿por qué yo como técnico de fútbol tengo que anunciar 4 horas antes cuál es el equipo que va a jugar? Usted también reclamaba que se supiera con anterioridad las fechas. Bueno, la gente por ahí, sus seguidores también reclaman que conocen la persona que usted va a llevar la capital. ¿Usted conoce más a mis seguidores que yo que soy? No, es una suposición. Usted me promete, acá que usted no va a ser candidato. No, ¿qué voy a decir, candidato? Voy a ser el próximo gobernador. ¿Ahora se da cuenta por qué no le ganan a nadie? Porque no tienen fe. Yo voy a ser el próximo gobernador de Córdoba, Chelo. Y cuando venga... No va a cambiar el trato, va a seguir siendo el mismo trato. Cuando lo inviten a comer a las ruinas de la Casa de las Tejas o a donde no sé dónde habrá una parrilla, espero que haga una parrilla en ese edificio nuevo que está haciendo. Cuando comamos un asadito, el trato va a ser, no va a cambiar para nada. Pero aunque no le guste, voy a ser el próximo gobernador de Córdoba. Nos vamos a sentar a charlar, vamos a hablar. Y quiero decirle, el 7 de agosto yo voy a ser gobernador. El 18 de septiembre se va a elegir intendente. Y el intendente también lo va a poner el Frente Cívico. Bueno, la última, muy, muy, muy breve porque nos tenemos que ir. Mañana viene Wiener, se cayó Pino, digo, usted está alineado. Mañana viene Wiener, mañana conviene. ¿Se cierra alguna cosa? Mañana viene Wiener, venimos. Mañana, concretamente, mañana tenemos la continuidad de las jornadas del IPEP. Mañana con Wiener vamos a estar suscribiendo un convenio que tiene que ver. Córdoba tiene que transformar. Para Córdoba, la región centro tiene que ser lo que es para el país el Mercosur. En eso. Wiener, ahí estuvimos hablando con Hermida, estamos trabajando en el tema este, con Wiener vamos a armar una agenda de temas bilateral entre Córdoba y Santa Fe, para lo cual hay que empezar a terminar de voltear las barreras que tenemos. Córdoba tiene un sistema impositivo totalmente regresivo comparado con Santa Fe. Córdoba tiene barreras legislativas que no permiten, fíjense un dato que no es menor, mañana viene Wiener a inaugurar una feria de la Cámara de la Madera. Las condiciones que tiene la industria de la madera en Santa Fe no la tiene en Córdoba, y la madera se produce en Córdoba. Los árboles, las plantaciones están en Córdoba y la producción industrial la hacen en Santa Fe. ¿Por qué no le hemos dado bola? Porque no tenemos visión de provincia. Entonces, venimos trabajando fuerte con el sector empresarial en esta cuestión y con Wiener vamos a laburar en estas cosas. Nos tenemos que... Bueno, ¿vieron cómo hablamos 5 minutos al pedo hablando del tema de la Comino? Después, este tiempo me hace falta a mí. Me hace falta para contar lo que quiero hacer en Córdoba y me preguntan por poco flojo. Me hace perder tiempo el pedo. La próxima vez que venga nos va a explicar cómo convive el MST con Hermida. Pero hay que hacer una cosa libre de suma. Después nos lo va a explicar. Ustedes son tan muy cerrados. Yo lo quiero dejar con la gana para que usted vuelva, porque si uno usted hace la gran escalera, no sé si no viene más. ¿Por qué no vengo? Porque soy senador de la Nación y de ahora hoy, como no hay reunión de comisión, estoy acá. ¿Se dan cuenta por qué tengo que ser senador? ¿Usted va a venir? Cuando me invite, vengo. La última. Me invita. Ya, aparte, el productor me deja en compota la pasita. la última. Va a volver a su casa, es casi la medianoche ahora. ¿Le han empapelado la casa o no? Fíjese que pido disculpas puntualmente, porque aparte ya lo hicimos con el presidente del radicalismo. Nosotros, lo que pasa es que no podemos controlar todo el grupo, pero ya a esta hora, ya hace rato que esos 4 afiches que pegaron los sectores del Frente Cívico ya han sido sacados. Aparte, eso no corresponde, nosotros no estamos en contra, repudiamos, rechazamos, condenamos cualquier vandalismo,
Nosotros queremos una campaña tranquila donde podamos discutir ideas, ¿no? No se ganan las elecciones pegando afiches, se lo he dicho claramente a los militantes, ni pintando ni haciendo scratch en la vida urbana. Se gana discutiendo ideas y nosotros las tenemos, y cómo no las vamos a tener si vamos a enfrentar de la suerte y agua dos tipos que han fracasado a la hora de presentar ideas. Pues muchas gracias. Un gusto. Gusto. Vamos a ver la placa ahora del auspicio para irnos al confesionario con dos perlitas políticas de la semana. Bueno, los datitos políticos de la semana en el confesionario. Vos que sos un tipo tecnológico que sabe estos temas, que además hablas muy bien el inglés. ¿Qué es blureado? ¿Qué es una persona blureada? ¿Un qué? Es lo que usan la gente. ¿Ves cuando...? Ah. Estas personas no son menores de edad que... Son borrados. Bueno, si los traducimos son borrados. ¿Cómo se dice? Son difusos, blureados es el término en inglés, ¿eh? Argentinizado. Déjame adivinar. Son dos funcionarios. Este es Arriola. O dícese de él. O sí. Un fantasma. Y no reconozco este. Bueno, es Marisa Dazo, la secretaria de Transporte Municipal, que todo parece indicar que la interna que está teniendo en estos últimos meses, aterrizando ya hacia el 10 de diciembre de Giacomino, hay una interna muy fuerte dentro del gabinete. Sí. Bueno, ¿sabes cómo le dice la gente? Blureados. Se están borrados. La gente que está con Bermúdez, que hay quienes dicen es el virtual intendente para muchas cuestiones, es el que firma las cuestiones de transporte, las cuestiones que hace el secretario de gobierno, bueno, los llaman los blureados, algo que por supuesto no cae muy bien. Qué fashion para... que son para nombrar a la gente. Después lo vamos a profundizar. Qué fashion para nombrar a la gente. A ver, la otra foto. Carlos Caserio, el ministro de gobierno. ¿Saben qué? Casi se mata a trompa la semana pasada. No, bueno, yo le vengo hablando en inglés, yo le cuento qué pasó. Renunció Coicet, vio que acá vino y hizo, bueno, dijo todo. Lo que no dijo Coicet es que le pidieron los teléfonos. Y lo que no dijo Coicet es que cuando se enteró Caserio, hubo un intercambio de palabras, hubo dichos muy fuertes y casi se van a las manos. Bueno. Después dice que casi se va a las manos el fin de semana con lo de la falda, pero eso es otro cantar y lo vamos a explicar la semana que viene. Bueno, ¿nos vamos? Nos vamos. Linda semana, lindo programa. Este es el de día 8, nos vamos a ver la semana que viene. Volvemos el próximo martes a las 23. Feliz cumpleaños para Canal 6. Y déjeme saludar al móvil de la alegría y a uno de nuestros integrantes, Javier Sassi, que hoy está cumpliendo años. Así que el móvil de la alegría, un abrazo muy grande. Nos vemos la semana que viene.